Hola, gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo qué hay que hacer en estos tots que se vienen. Salen ya oficialmente el día lunes, gente. Salen los tots, faltan 5 días. Hay que prepararnos bien, gente, para que la gente que no quiere perder monedas no pierda tantas. Ojo, tantas. Todos van a perder con su jugador, si hay que admitirlo. Pero no pierdan tantas. Y incluso gente que pues quiera ganar monedas puede ganar. Obviamente me refiero a gente que esa gente va a tener que invertir sus monedas en cosas interesantes, tal vez, o así. Pero toda la gente que quiere guardar sus jugadores lo va a perder monedas, gente, eso es seguro. Sobre todo si no los han vendido ya, porque ya pasó el momento para vender. Ahorita ya es momento únicamente de ver cuándo comprar y cuándo preparar las siguientes ventas. Aunque, ojito, voy a hacer un punto muy importante, que este es mi primer punto fundamental, gente. Ya el mercado, después de estas fechas, después de salir los tots, el día que salgan de sobre, después de ese día, ya el mercado no va a hacer nada para las cartas oro normales, nada más que seguir bajando y bajando y bajando y bajando. O sea, ya, gente, eso admítanlo, ya van a perder monedas con sus cartas oro normales. Oro normales me refiero a Hazard, oro normal, Messi, Ronaldo, todos estos tipos de jugadores van a seguir bajando y ya no van a hacer nada más que bajar, gente. Así que tengan eso en cuenta. Yo ya asumí pérdidas en mucho de ese tipo de cartas. Ya me preocupo más por comprarlas para divertirme, jugar, otro tipo de cosas. Pero sé que hay gente que pues no, tal vez no tiene tantas monedas y le importa mucho pues obtener la menor pérdida posible, que es lo que yo les voy a tratar de explicar. Pero vamos a ver el primer ejemplo, gente, con los que les voy a tratar de explicar lo mayor posible que pueda con este ejemplo. El primero que voy a poner es Agüero. Sergio Agüero, la carta normal, pero vamos a escogerla al año pasado, vamos. Aquí la tenemos. Que si vamos al mes de, aquí están las dos tablas, venimos aquí y vemos aquí no sé si se alcanza a leer, vamos en el mes de diciembre, aquí estamos en el 1 de junio. Arranca en Xbox el día que estamos justo hoy grabando el video a 184.000 y 167.000 en Xbox. El año pasado fue así y el día 7 salen los totis, así que vamos al día 7 y vean en cuánto se encontraba ya el día de la salida de los totis. Aquí está, 153.000 y 168.000, aproximadamente 20.000 monedas por cada carta. O sea, ya perdían 20.000 monedas. Pero si vamos al día 6, un día antes, o sea, simplemente un día de diferencia, había 10.000 monedas en cuanto a esta carta de pérdida. O sea, aquí ya tienen gente que asumir que van a seguir perdiendo. Y si vemos siguiendo la tabla, ya no se recupera prácticamente nunca. Ya solo hace más que bajar, 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 bajar. Y ya no se detiene. Aquí tiene un pequeño repunte muy chico el día 4 con respecto al primero. Pero es muy chico. Pero la gente que todavía no ha comprado, eso es para la gente que ya compró, gente, la podría vender el día. Yo la vendería esta semana el día viernes. Este viernes vendería. Porque seguramente tengan un repunte. Pero ya, gente, los que van a seguir guardando, entonces ya no hace el mercado más que bajar en cartas solo normales. Así pueden hacerlo con cualquier carta, gente. Busquen Messi del año pasado. Cualquier carta, gente, van a ver que es así, ya no hace nada más que bajar. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner a Salah. Y estoy poniendo medias altas. Porque hay que tener en cuenta que las cartas de media de 86 para abajo, 85, ya no van a hacer nada más que irse a la shit. Ya no van a bajar más, hacer nada más que bajar y ya. Se van a estar en precios ridículos. Vamos al 1 de junio. Arranca en 204.000 en Xbox y 240.000 en Play. Día 7, 170.000 en Xbox y 199.000 en Play. Vemos, es una caída brutal de. En Play cayó 40.000 monedas y en Xbox 30.000. Y luego vean, ahí tiene otro cayón. Otro cayón. Otra caída brutal aquí. Vuelve a seguir bajando y vean su carta. No hace nada más que bajar ya. Ya no tiene estos pequeños repuntes que encontramos siempre al principio del juego. Por eso cuando me dicen, hablan de videos de tradeo, yo casi no los subo ya porque ya es muy difícil que haya repuntes. O sea, repuntes muy pequeños, gente. Ya casi a estas alturas de fecha ya no conviene casi tradear. Ya es más de disfrutar el juego. Vemos aquí hay un repunte pequeño a estas fechas, pero vean hasta cuándo es. O sea, hasta mayo, gente, tenemos un pequeño repunte. O sea, aquí hay otro pequeño. Hay muy pequeños repuntes, pero ya no están estos repuntes que vemos aquí, que se tienen al principio del juego siempre. Así que ya mejor, gente, traten de disfrutar sus cartas. Si quieren comprar, yo les recomendaría comprar en lo personal. Yo compraría entre el día domingo y el día lunes. Depende de la hora que se les acomode más. El domingo compren el domingo en la tarde.
Porque en la tarde es ya cuando todos terminan Food Champions, porque van a empezar a vender sus cartas y se va a juntar el Panic Sale de que van a salir los totis, más el mercado de venta de cartas porque se terminan Food Champions. Entonces ahí es un buen momento. O el lunes cuando ya salgan los totis. En cuanto salgan, pues vean el mercado y va a estar absolutamente muy bajo. Compraríamos esos dos días. Si no tengo tiempo de comprar esos dos días, me esperaría hasta el viernes que salen todos los totis. Hasta ese día compraría. Uno de esos tres días le recomiendo para comprar. Y vamos a otro ejemplo. Tal vez un poco más interesante, que esto me parece que va a ser diferente este año. Vamos a un ejemplo de las cartas icono. Esta va a ser diferente porque estas cartas, pues es más difícil que salgan en sobres. Y este año tiene una particularidad, que los baby ya no van a salir en sobres. Los medios van a dejar salir de sobres. Y eso va a hacer que suban. Obviamente yo estoy hablando de iconos. O sea, no estoy hablando de porteros, simplemente descártenlos. Y estoy hablando de jugadores que sean utilizables, que sean meta. Por ejemplo, Eusebio Baby, Seedorf me parece que es meta, Blank Baby, ese tipo de iconos que son bastante buenos, utilizables. No los que nadie usa, porque esos obviamente no van a subir, van a bajar. Pero vamos a este Seedorf, vamos a su Seedorf del año pasado. Media 85, o sea, es una carta chiquita, barata entre comillas. Y vamos el primero de junio. Y como es el primero de junio, se puso a 700... Están 700 en Xbox, 700.000 y 788 en Play. Baja el día 9. Es su punto más bajo. Pero esta carta, a diferencia de las demás, como vemos, el día 18 se recupera. Y como vemos, esta tiene un poco más de altos y bajos a lo largo del transcurso del tiempo. Y ojito, este año hay que tener en cuenta que estas cartas ya no están en sobres. Entonces me parece que es el día, por ahí del día 7, 8. Bueno, el día 7 yo diría el día 7 y el 6, que son el domingo y el lunes. Y va a ser cuando más van a bajar los iconos, babies sobre todo. Porque toda la gente que los tiene en su club los va a vender para tratar de comprar totis o cartas mejores. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber muchos en el mercado y poca gente va a comprar. Entonces las que compren, luego esas cartas ya no van a salir en sobres. Entonces, para el siguiente tiempo ya va a haber muy pocas cartas de esas en el mercado. Entonces la demanda va a subir y van a estar más caras, gente. Es lógica de mercado, ¿no? Entonces eso es lo que yo recomendaría con los iconos. Comprar el día domingo o lunes, que es cuando creo que van a estar más baratos. Y de ahí yo creo que nada más van a subir un poco. Tampoco mucho, pero parece que van a subir. Y prácticamente, gente, estas son todas mis recomendaciones para que no pierdan tantas monedas en los totis. Espero que les haya gustado este video, gente. Dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir teniendo más videos, gente. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, donde me pueden preguntar cosas, siempre les respondo. Vayan a buscarme a Twitch como Visgard y hasta el próximo video. Hold up.